Ok, bonjour à tous, bienvenue à tu Cours de France. Et nous va commencer et continuer avec l'explication et l'apprentissage de on ne prononce pas, et que c'est le permis que des mots, les lettres qui ne se prononcent pas à la finale de ce, de quel mot, ok? Aquellas letras mudas, aquellas letras que no se pronuncian al final de ciertas, bueno, no al final de ciertas palabras, de muchísimas palabras, pero que son más bien letras que a veces se nos olvida por el afán de que tenemos que estar, a veces nos enfocamos muchísimo en cómo voy a entonar, entonces se nos olvida cómo ponerle esa atención a los detalles de las letras que no debemos de pronunciar. Y aquí, por ejemplo, hablábamos de la primera letra que no se pronuncia cuando no va tildada, por supuesto, al final de las palabras es la E. La E no tildada dice a la fin de mot, le dernier son se prononce. Entonces, si va al final de la palabra y no va tildada, no la vamos a pronunciar. Y tenemos aquí un ejemplo, un exemple que dice, j'étudie à l'école hôtelière. J'étudie à l'école hôtelière. No decimos j'étudie à la école hôtelière. No, sino que decimos j'étudie à l'école hôtelière. J'étudie à l'école hôtelière. J'étudie à l'école hôtelière. Luego dice, on prononce le E uniquement dans les mots de une syllabe. Y también dice que se pronuncia la E únicamente de las letras de una sílaba, como por ejemplo en cuáles. Bueno, al inicio nosotros hablábamos de la conjunción E. En este caso, esta es una palabra monosílaba. En este caso, la E no se puede omitir, no podemos dejar de pronunciarla porque no. ¿Cómo? Solamente que digamos el sonido de la T, digamos, T, T, no, no es posible. Entonces, en este caso, sí vamos a pronunciar la E y son de los casos, de los poquísimos casos especiales donde la E sí se pronuncia, aunque no sea que vaya al final de una palabra, ¿ok? En este caso, pues es una conjunción, es monosílabo y por lo tanto sí suena. Luego tenemos otros ejemplos que dice acá. Je m'appelle Alexandre. Avant de venir en Suisse, dans le milieu international, je m'appelle Alexandre. Je. Sabemos que la J de por sí ya se pronuncia así. Je. Ahora, como está la E, entonces no podemos omitirla. Je m'appelle. Mappel, mappel. Y hemos hablado que en este caso la L del francés no es la L del inglés, es la L del español. Como acá diríamos, mappel, papel, mappel, papel, mappel. Je m'appelle Alexandre, Alexandre, Ale. Obviamente sí suena ale, pero no es la E, sino que es el sonido de la L. Alexandre, Alexandre. Al final no es Alexandre, sino Alexandre. ¿Ok? Luego dice en mapel, no decimos mapele ni mapelle, sino únicamente mapel. Je m'appelle. ¿Okay? Je m'appelle. Luego tenemos también dans avant de venir en Suisse. Avant de venir en Suisse. Avant de venir en Suisse. De. Es una palabra monosílaba. Y por lo tanto, no vamos a, no lo decimos como de, porque no es la plural. Si ustedes recuerdan de esta, está la de y está el de. El plural se pronuncia como en español, de. Pero el singular es más cerradito y decimos de. Entonces, de por sí la de, cuando la decimos solita en un abecedario, suena a de. Ok, a,
V, S, D. Entonces es el sonido de la letra, que casualmente también tiene un sonido de la E. Y como es una palabra monosílaba, entonces sí va a sonar, ¿ok? Ahí sí va a sonar. En este caso, vamos a poner que esto pues tiene que ver con esta parte y también con esta, ¿no? En palabras monosílabas que sí suenan igualmente acá. Luego tenemos la siguiente que dice venir, venir. Bueno, en este caso tampoco es que estemos pronunciando la E. Lo que sucede es que si recordamos en el abecedario, la V, V, es no, de la V ya es así. V, 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 venir. V, 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 venir. En Suiza. Es que aquí no es que pronunciemos la E, sino que es el sonido de la V. ¿Ok? Entonces nos queda como venir en Suiza. Suiz, Suiz, no decimos Suiza, no, Suiz, terminamos en las S. Y como si recordamos, cuando hay una S en medio de la palabra, tiene un sonido parecido a una Z, como Z, Z, ¿ok? Entonces, avant de venir en Suiz, ¿ok? Luego dice la 3, dans le milieu international, dans le. Igualmente, te encontramos acá otra palabra que es monosílaba, de una sílaba, de une sílaba, monosílaba. Por lo tanto, también sí se cumple con ese que sí se va a pronunciar. ¿Ok? Acá, sí se pronuncia. On prononce, se pronuncia. No dice oné, se prononce pas. Dice on prononce le. ¿Eh? Uniquement dans le mot de un sílaba. Se pronuncia la E únicamente de la sílaba, de las palabras de una sílaba, o sea, las monosílabas. ¿Y cuáles son la mayor parte de palabras monosílabas? En este caso en francés, son las conjunciones y los artículos, ¿no? La, le, de, on, une, ¿ok? De hecho, en la palabra, en el artículo indefinido, on, un, no decimos une, sino que ahí de hecho, como va al final, y ya tenemos la u y la n, ellas solitas forman una sílaba. Entonces decimos un, ¿ok? No es une, sino un, y la on, que es la un, ¿ok? Vaya, pero cambia el sonido precisamente para poder identificar cuándo, cuál es el singular, perdón, cuál es el femenino y cuál es el masculino. ¿Okay? Vamos ahora acá en el siguiente. Vamos entonces a hacer el primer video para que nos quede más claro cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Acá está. ¿Ven ustedes ahorita el video? ¿Lo ven? ¿Sí? Oui. Ok. Vamos entonces ahorita a escucharlo y nos aquí. Después. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre. J'ai un père. Después vamos a ver la descripción, porque la transcripción, perdón, porque ahí se las puse también. Vamos acá. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre. J'ai un père qui est hôtelier, donc j'ai grandi pas mal dans le milieu international. J'ai vécu dans 12 pays différents. J'ai vécu 11 années à Paris avant de venir en Suisse. J'ai fait pas mal de stages dans l'ancienne chaîne hôtelière qu'il dirigeait, donc les Dolce Hotels and Resorts. Et j'ai fait quelques extras pareil en service. Donc je suis étudiant à l'école hôtelière et je viens effectuer mon stage ici parmi vous. Ok, vamos a ver. Estos videos usualmente inician así, ¿no? Fin, de un solo. Así que lo vamos a poner otra vez. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre. J'ai un père qui est hôtelier, donc j'ai grandi pas mal dans le milieu international. J'ai vécu dans 12 pays différents. J'ai vécu 11 années à Paris avant de venir en Suisse. J'ai fait pas mal de stages dans l'ancienne chaîne hôtelière qu'il dirigeait, donc les Dolce Hotels and Resorts. Et j'ai fait quelques extras pareil en service. Donc je suis étudiant à l'école hôtelière et je viens effectuer mon stage ici parmi vous. Ok, vamos a ver. Acá tenemos la transcripción y es de, te las puse también ahí en su documentito y dice así, il s'appelle Alexandre, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis un père qui est hôtelier
dans, je grimpe pas mal dans les milieux internationaux. J'ai vécu dans 12 pays différents. J'ai vécu 11 ans à Paris avant de venir en Suisse. Je fais pas mal de stages dans l'ancienne chaîne hôtelière qu'il dirige, dans le Dolce Hotels et Resort. Je fais quelques extras, pareil les services, dont je suis étudiante à l'école hôtelière et je viens effectuer mon étage parmi vous. OK. Bonjour à tous, je m'appelle, tenemos acá, vamos a ir a seleccionar. Vamos a hacer un poquito de zoom a esto. Y acá dice, je m'appelle, no, m'appelle Alexandre, je suis un père qui est, esta palabra la vamos a poner diferente porque esta es una palabra monosílaba. Es del verbo être, pero es monosílaba, es de una sílaba. Por lo tanto, en este caso sí se pronuncia. On prononce. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque es una palabra monosílaba. Entonces, cabal decimos e. Hotelier, miren acá, er. En este caso, por ejemplo, ni siquiera es el sonido de la e, sino que de la er, de la r, el que vamos a escuchar en este caso. Er. Hotelier. Donc, je grandis pas mal dans le, igualmente que acá. Miren, es una palabra monosílaba, por lo tanto, sí se pronuncia. Luego dice mille, como hay un triptongo, entonces el sonido es de E, ¿se acuerdan? E. Triptongos, diptongos, el sonido va a ser de E, ¿ok? E. Luego dice internacional, je vécu, entonación y pronunciación, acentuación. Vécu, no es lo mismo decir vécu, sino vécu, la mayor fuerza de voz está al inicio. Y aparte de eso, la E aquí sí va tildada, por lo tanto, si sí se pronuncia, si sí suena. Y por lo tanto, la mayor fuerza de voz y la pronunciación de la E va doble. No es vécu, sino vécu. No es vécu, si no estuviese tildada la E, no la pronunciamos. Por lo tanto, la pronunciación sería vec, 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 vec. Pero aquí es vecu, vecu, ¿ok? Vecu. Vecu dans douze. Otra vez, miren acá, no pronunciamos la E, no la pronunciamos porque no va tildada. Está al final, por lo tanto es muda y el sonido es, el sonido de, al final de esta palabra es douze, douze pays, différent, différent, différent. En este caso, acá la E que sí va tildada dice dife, dife, différent, différent. Je vécu, no es vécu, sino vécu porque sí va tildada la E. J'ai vécu 11, sonido de la Z, 11 années, années, 11 années, 11 années, 11 années, si va tildada la E, por lo tanto suena una vez. No vamos a decir année, sino années. A Paris, avant de venir en Suisse, Suisse, a Paris, avant de venir en Suiza, ¿ok? Bueno, esta es monosílaba, por lo tanto, sí la vamos a pronunciar. Tu, venir, venir. Si aquí la E estuviese tildada, entonces dijese venir, venir, pero no está tildada. Entonces, venir, venir. La V, el sonido del inicio es más relajado, más suave, más tranquilo. En Suiza, je fais pas mal des stages. Esta también es una monosílaba, por lo tanto la decimos. Des stages dans l'ancienne. Ancienne. No se pronuncian estas porque no van tildadas. Ancienne. En. No, no, no es que cuando lo decimos, decimos en. Hay doble N, por supuesto, pero el sonido de la N de por sí en el abecedario es en. Como M. ¿Ok? El. ¿Ok? Chen. Chen hotelier. Aquí también el sonido de la R es el que va ganando. ¿Ok? Bien. Je vais connaître si vous va participer dans cette prononciation. S'il vous plaît. En participación par la lecture.
Non, personne va participer pour les lectures. Moi? Alissa. Oui, merci Laura. Commencez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre. J'ai un père qui est hôtelier. Donc, j'ai grandi pas mal dans le milieu international. J'ai vécu dans 12 pays différents. J'ai vécu 11 années à Paris avant de venir en Suisse. J'ai fait pas mal de stages dans l'ancienne chaîne hôtelière qu'il dirigeait. Todo, ¿verdad? Cosito. Dans les Dolls Hotels and Resorts. J'ai fait quelques extras para él en service. Entonces, je suis étudiant à l'école hôtelière et j'ai bien effectué mon stage parmi vous. Excelente. Merci pour ton participation. À la personne qui voudrait participer avec les lectures. Moi. Carlos, ok, merci. Commencez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre. J'ai un père qui est hôtelier. Donc, j'ai un grand passement dans les milieux internationaux. International. J'ai vécu dans deux pays différents. J'ai vécu 11 années à Paris avant de venir en Suisse. Et j'ai fait pas mal d'essais dans l'ancienne chaîne hôtelière qu'il dirigeait dans les Dolls Hotels and Resorts. J'ai fait quelques extras Pareil. par elle en service, donc je suis étudiant à l'école hôtelière et j'ai bien effectué mon stage parmi vous. Parmi vous, d'accord, excellent. Merci pour ton participation. En personne, ou ce n'est pas le seul. Ou c'est suffisant. C'est suffisant. OK. Nous allons faire les premiers exercices. Vamos a hacer el primer ejercicio entonces. Y dice, ¿cómo s'appelle le garçon? Le garçon qui sait par l'explication de toute la fonction qu'il va faire. ¿Cómo elle s'appelle? Elle s'appelle Leandro, Alessandro ou Alexandre? Alexandre. Alexandre, Alexandre, así como, ok. ¿Qué fait-il? Il se présente, il parle avec des amis ou il travaille. Il se présente, il parle avec des amis ou il travaille. Oui. Il se présente. Il parle avec des amis ou il travaille. Están ahí o se trabó esto. Il se présente. Il se présente. Por eso es Present. que no decimos parler. Parler no es del francés, es del italiano. Porque la E, claramente acá podemos ver que no va tildada, por lo tanto el sonido es de parlo, entre la R y la L. Parlo. Il Ah, parle. Ajá, no parlé, ni parler, sino il parle.
avec des amis. Avec des amis. Nos vamos a dar gusto con esto de fonología y fonética. Esta es la punta del iceberg. ¿Okay? Luego dice, no decimos travailler, sino travail. Travail. ¿Okay? Luego dice, où est-il étudiant? Dans une école de musique en France? Dans une école de commerce en Belgique? Dans une école hôtelière en Suisse? En Suiza, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Vamos a validar. Validar. Oui, merci, très bien. La persona que se appelle Alexandre, c'est une personne qui se présente pour l'un des autres parmi. Et il faire ses étudiants à l'école hôtelière en Suisse. D'accord? Bien, bravo. Nous allons faire Sisi. Sí, vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Y en su documentito tienen, por supuesto, también lo mismo, donde ustedes pueden ir haciendo el ejercicio. A ver, aquí está. Acá. Miren. Tenemos el primero. Que nos quedaría como, mire, casualmente aquí tenemos que está en el mismo orden. No, ¿verdad? Es la segunda, aquí en el documentito es la segunda opción. Alexandre, ¿qué fait-il? Il se présente, qu'il étudiante, dans une école hôtelière en Suisse, aquí sería la segunda. Entonces, en este caso, nos quedaría este modo. ¿Ok? Bien. Alguien, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a la clase con la E, quizás la parte, por eso es que le decía que esto es la punta del iceberg, porque la cuestión de la E cuando se pronuncia y cuando sí, es lo más fácil, a pesar de que a veces se nos olvida, como les dije la vez pasada, por el afán de estar con querer hacer una buena entonación, pero a veces nos olvidamos de esos detalles pequeñitos, como son en el caso de la letra E. ¿Ok? Bien, vous avez dans son question, a ver, cette classe, la pronunciación. ¿No? C'est clair comme le lu. ¿O se clair como el café? Como la horchata. Como la horchata, Dios mío. O sea que ese es término medio. Bueno, está bien. Nous va a finir ici. Nous va a reencontrer a demain. Primero Dios, nos encontramos el día de mañana. Merci por tu atención y participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, merci.